Estoy aquí en Tacora, he venido de vuelta después de mucho tiempo. ¿Se acuerdan en el video que casi me roban la cámara? Pedí 4000 likes para que la señora que nos iba a pasar el contacto de Roma por un sol vaya con nosotros. Bueno, pasó los 4000 likes, entonces a cumplir, amigos. Ahorita estoy yendo a buscar a la señora. Ojalá la señora esté ahí, pues. Y bueno, amigos, en estos momentos estamos yendo a la ubicación exacta, no se pueden perder. Estamos saliendo desde Nicolás Ayón, se van de frente hasta abajo hasta llegar a la avenida 28 de Julio, cruzan el puente del tren, ahí van a poder encontrar las galerías donde venden ropa barata. Yo pensé que era ropa barata de un sol, como nos había dicho la señora, pero qué locura, qué locazo. Hay ropa también de 50 céntimos, ¿puedes creerlo? Yo hasta ahorita sigo sorprendido, no sé, he quedado más que contento, de verdad, más que contento. Espero que ustedes también, así que atentos a este video. Suscribirte al canal es gratis, no olvides suscribirte para seguir mostrándote más sitios como este. Sí, pues. Viene y ven a los tricicleros que tiene cantidad de ropa. Y le dicen, ¿prema para aquí? Jugo de naranja, pura vitamina C. ¿Cuánto todo? ¿Usted viene y sale tomando? Ay. Le sale mucho más barato que un sol de repente. ¿Ah, sí? Porque el costalillo completo está, te lo dejan 10-20 soles, el costalillo completo. De ahí descartan también, pues. ¿Y en un costalillo cuánto viene más o menos? Tarde, pues, viene un costalillo. ¿Lleno? ¿Lo que haya? Claro, lo que haya. Tú le dices, dame todo esto, ¿cuánto? Lo que tiene para soles, 20 soles, dependiendo. Ah. Y sale mucho más barato. Está bien, sería buen dato. Por eso me pruebo, cuando tú veas un triciclero con bastante ropa, dile cómo me hayas buscado. A todo, hasta el polvo barrer. Por eso ahí descartas también. Pero hay buena ropa también. Y ahorita donde estamos yendo, ¿qué es? ¿Como un almacén, algo así? Ya vas a ver, ya. Es ahí. Un tipo de galería, por ejemplo. Ah. Pero normalmente uno que no, que viene así de visita, no llega a encontrar el lugar. No, de hecho. Estamos llevando, guiando la ruta. Estamos yendo de frente. De frente. Ya. ¿También viene calzado? Sí, también. En calzado, ¿tú veis todo esto al barrer cuánto? ¿Por eso más a las 2 de la mañana hay mercadería de primera? ¿A las 2 de la mañana? Sí, 2 de la mañana. ¿En el tema de ropa también? También. Artefactos. 2 de la mañana es la hora. Ah, hay que cruzar, no está dentro del no. Mismo Tacora, ¿no? No, no. Espérate, porque te agarra el carro. Te va el informe. Sí. Ahí. Ya. Al frente, está.
estás como que cruzando como para la parte de Gamarra, algo así, ¿no? Sí, cruzando la... Este es 28, ¿no? Cruzando 28. Cruzando 28. Mira, aquí, para este lado, al lado izquierdo, hay ropas importadas. Se encuentran ropas importadas, como también este, nacionales. ¿Sabe cómo se llama esta galería? Ya. ¿Este de qué? ¿Cómo está? A sol. ¿A un sol? Sí. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. ¿A un sol? Mira, son pantalones como esta. Y está en buen estado, no sí. Tiene ningún huequito ni nada. Mira, blusas. A un solo unidad. Los que no encuentran tallas, hay veces porque yo cuando me engordé, yo no encontraba tallas grandes. Aquí hay. Aquí encuentro todas las tallas. Mira, en buen estado. ¿Cómo se llama su marido? Incluso encuentras juego. Haces juego. A un sol, sorprendente. Un sol sí. Para mira, todo el bolsillo. Mira, esto para mí. De la está en buen estado. Ajá, y está en buen estado. Y si compras por mayor, te sale mucho más por económico. Mayor, ¿cómo sale mi gatita? Porque el chico está haciendo mi forma. Si llevas varios, ya pues. Si escoges regular, claro. Hasta 50 te puedes. Hasta 50. Si escoges regular, más o menos de cuántos, media docena, una docena. Claro, una docena. No, de una docenita a 50 céntimos. Mira este short. Qué económico. De una. Mírame. Mejor dicho, con 6 soles te llevas 12 prendas. Sí. Solo con 6 soles te llevas 12 prendas. Mira, ve aquí hay un short, ahora para el verano. Hay de todo. Hay buenos materiales, ¿no? Sí, mira, aquí hay un pantalón. Este está ya es molde. Mira, no tiene ningún desperfecto, nada. Y es jeans. Es jeans, a un sol. No tiene ningún desperfecto. Y si llevas 12 prendas a 50 céntimos. A 50 céntimos, mira, ve. Mira, es muy bonito. Buen estado. Mira, blusitas también. Ahora, ¿cuántos likes no tienen que regalar por este video? Mínimo 20.000 likes. Claro, ya pues la información. Mínimo 20.000 likes, amigos, por este buen dato. Miren, pijamas, todo. Una buena lavada, lo desinfecta ya. Mira, a ver. Hasta para los que cortan pelo, para los comerciantes, todo. Mira, a ver. De Selene todavía. Ah. A ver, también para los que trabajan. Claro, hay de todo. Aquí encuentras de todo. De todo van a encontrar. Ajá. Aquí encuentras de todo. Mira, chores deportivos también para hombres. Para el fútbol, para el gimnasio. Claro. Y lo mejor que es de Perú. Sí. También hay importado aquí. Hay importados y nacional, de todo. Sí. Todo. También. Y lo que encuentres al mismo precio. Sí, mira. Una chalinita. Encuentras así para un equipo completo de repente, si tienes suerte. Pero acá hay otro. Sí. Y todo está en buen estado. Sí, en un buen estado. De repente en alguno le puede faltar un botoncito, eso te lo regalo, ya te dan de yapa de repente. Sí, mira. Si le falta un botón, agarras de otro lado nomás de yapa. Sí, ya, pero que no se dé cuenta la que vende, porque si no ya fuiste. Ya. ¿Qué sabe, amigo? A un sol. Mira, en buen estado. Con sus encajes, todo. Mira, pantalones jeans. ¿Cómo dicen que en Lima no se puede vivir? No, se puede vivir, pero si buscas, pues. Hay que buscar bien. Sí, hay que buscar. Y hay para todos los gustos, que es lo importante, ¿eh? Hay para hombre, para mujer, para niños. Para todos los gustos, hay para gustos, de todas las edades, de todo, señor. Sí. No pensaba, de verdad, mira. Yo decía, un sol la ropa. No. Y mira. Estoy más impactado con lo que me dice si ya es por mayor a 50 céntimos. Mira, aquí hay una blusita que le hace juego con un chorcito por aquí. Buscamos, ¿sí? Sí, ahí encontramos un chorcito también. Su jueguito. Porque así se encuentra. Mira, ve. Aquí hay un short. Le pones el pol y regia te vas. Con 2 soles. Ajá. Un outfit de 2 soles.
Y son chompas. Una chompita. Sí. Y son chompas aquí. Mira, dos soles regalado. Te regalado. Sí, regalado. A dos soles. Ajá. A ver, vamos a ver qué cosa más hay aquí. Una polera. Una polerita. El precio no varía mucho, ¿no? Ah, para, este es para un... sacristán, creo, ¿no? ¿Un cura? ¿Para bautizarse? No sé, esto como... no, no sé. Este es como para, que, para bautizarse. Lo que están en la iglesia, ¿no? Los que apoyan al, ¿sí? Al cura, algo así, creo. Ustedes dirán, amigos. Hay de todo. Ahí déjenme en los comentarios. Mira. Mira, bonitas chompas. A dos soles. No encuentras en ningún sitio. En ningún sitio, de verdad. Uh-huh. A ver. Aunque no lo creas, también hay ropa de fiesta por aquí. ¿Como para salir? Sí, para salir, para ir a una fiesta. Hay de todo, sí, como te digo, para todos los gustos. Mira, mira que hermoso. Ah, también falda. Politos para trabajo. Por ejemplo, sí. Acaban de venir buscando sí. Politos para trabajo. Mira qué hermoso. Falda. Para la chambita. Una faldita, miren. A dos soles. Tacones militares. ¿Ese cómo está? La azul. ¿O el azul? Sí, esa de aquí, saca, saca azul. 25 soles nada más. Y el de ella, el militar. 20 soles. Y 25 la soleta. La ropa de... aquí, ¿ese está cómo está? Mira. Es una ropa de baño. Sí, no sí. Hay bikinis. Y también hay todo. En dos partes. Dos piezas. Dos piezas. Sí. A cinco soles. A cinco soles. Ahora que viene el verano. Sí, esto de aquí. Ay, esto también. Son me supongo que acá también compran para provincia, ¿no, señor? Sí. Y deben comprar bastante, a provincia cambiarán. Ah, llevan, pues. Ah, qué bien, señor. Hay más sitios como este. Sí. A ver. Para que se ubiquen, amigos, acá nomás de 28, de la estación del tren, a media cuadrita. ¿Dónde venden? Esta es la entrada. No tiene nombre la galería. Acá venden carritos sangucheros. Ahora nos va a llevar la señora a otro sitio donde también venden ropa económica. Sorprendente, ¿verdad? No esperaba encontrar ese precio. Aquí se vende varios precios. Aquí se vende varios precios. Y hay gente. Por decir, este lado son ropas en control. Hay café, café, capuchino, hay sangre, arepa, café. Bueno, ¿cómo están aquí, mamita? Y a dos soles y a un sol. Café, capuchino, sangre, arepa. Yo te digo, ahí para todos los gustos aquí. Y ese es de sol. De azul. Café, capuchino, sal de arepa. Buzos deportivos. Qué bonito, ¿no? Adidas sí, todavía. Claro, son Adidas. Mira, original. Pijamas. Ahora vamos a llevar este busito a un sol para empezar a armar nuestro outfit. Y todos están en buen estado. Pues, todo está en buen estado. Sí, porque lo que no está en buen estado lo todo lo que está un sol, ¿no, amiguita? Sí, mira, a para cualquiera que un sol. Tú. ¿Para qué juego? Para el gimnasio.
o para la chamba, a un sol nada más. La cosa es que tienes que buscar, al último uno tiene que... Tiene que dar vuelta, bucear es la palabra. Aquí le dicen bucear. Ya saben, amigos, hoy están aprendiendo a bucear. Es un overall, mira, ¿no? Camisa. Sí. Y está en buen estado, ni la han usado, creo. Sí, me ha gustado. Mira. A un sol, amigos, y el cierre está bien, ¿pueden creerlo? Sí. Miren la confección, mírenlo. Bien remalladito todo. Y a un sol. Y a un sol. Y a un sol. ¿Y de aquí a cómo? 2 por 1 sol. Gracias. ¿2 por 1 sol lo que está ahí? Mira. 2 por 1 sol, amigo. Mira qué bonito. A ver, lo tengo de fondo. 2 por 1 sol nada más. Y la unidad, no es necesario llevar por mayor para que te dejen ese precio. Ah, como te decía, hay vestidos de fiesta también, ¿no? A 50 centavos. A 50 céntimos un vestido para el quinceañero. O para lo que quieran usarlo. Mira, con su abertura y abajo tiene su forro incluso. Mira. Muy bonito. Está completito. Sí, claro. Está en buen estado. Totalmente, mira. El cierre, todo. No está pagando ni el precio del cierre. No, nada. A 50 céntimos ni pagando el precio del cierre. Y lo más importante es que para todos los gustos, lo más importante. Mira. Un pantalón. Un pantalón de vestir. A 50 céntimos. Ya ves, todavía salió la promoción más económica de lo que te dije. Todos pensaban a un sol. No, también. Y resultó estar 50 céntimos. Pues te estoy diciendo, si compras en cantidad, te deja más barato. Más barato que 50 centavos, no pensé encontrar, de verdad. Mira. Amigos de la policía. Mira, mira. Con un buen acabado. Sí. Un polito para la chamba. Y en buen estado incluso, mira. Esta es pijama de niño. Hermoso. Sí. Allá esos vestidos, ¿a cómo están, mami? ¿Cuál? Ese de allá, ese vestido. A 5 cualquier. A 5 soles lo vestido. Mira, bonito. Bonito. Aquí hay otro. Hay de todas las medidas. Y sobre todo, como te decía, es de que las tallas grandes, que es, hay veces casi imposible para conseguir, aquí las encuentras. Ropa americana y nacional. Sí, hay de todo. A escoger. Gustos y colores. ¿Cuál fue ella? Gracias. Mira, todo esto. Todo esto. ¿Quieres ver en otro local? ¿Quieres ver otro de aquí? ¿O quieres conocer otro local? A ver. ¿Cómo están estos? Mira qué precioso para un niño. Con un sol nada más. Para un niño.
Todos tienen un precio estándar, ¿no? Un sol, 50 céntimos. Y recién están abriendo. Ya no hay, ya más barato. Sí, está regalado. Mira, con cierre todo. ¿A dónde consigues? Aquí hay ropa hasta para karateka. Consigues. Mira. Está carísimo. Para karateka de la casa. Y si tienes suerte lo consigues completo. No te digo yo, mira. Completito. Encuentras el conjunto para tu karateka de la casa. Así buscando vas a encontrar en estas cosas. A un sol cualquiera, amigos. Qué bonita vestida, ¿verdad? Aquí está. También es como para las bailarinas de hora loca, creo, ¿no? No, también es para la... Este es para un adolescente, una niña de 12 años, 13 años, de repente. Para una fiesta. Ah, tengo 5 más de todo. Mira, un short. A un sol nada más, amigos. ¿Y la de acá cuánto está, amigo? Un sol. Un sol también. Hay 50, 3 soles, hay 2 soles. Hay de 50 céntimos también. Lo que pasa es que él está haciendo un reportaje para que vean. ¿Cuál es el 50? Hay 50. 50 céntimos nada más, amigos. ¿Pueden creerlo? Así envían para provincia ustedes, ¿no, amigo? Claro. Miren. Este saquito, ¿cuánto está costando? Por lo menos aproximadamente, un saquito, ¿cuánto más o menos aproximadamente cuesta? Por lo menos, dependiendo de su precio, su calidad. Ay, ay, ay. Pero algo referente, un saquito así, amigo. ¿Cuántas prendas más o menos entran acá? Algo por ahí, 250, 300. Ah, 250 prendas entran acá. Sí. ¿Y en efectivo cuánto? Por ejemplo, este saquito, ¿cuánto más o menos sale? Sabemos, todo depende de su precio. Nosotros también sacamos su precio. De acuerdo a la calidad. Sí. A la calidad. Muy bien, amigo, muchas gracias, amigo. De acá es de 50 céntimos la ropita, ¿no? De 50. Mira, gracias. Gracias a ti, amigo. Mira, en buen estado, 50 centavos. A 50 céntimos. Sí. Todo rege con piedrería y todo. Aquí está el polo Perú. Ahí está. El polo de Perú. Ahí está bonito. A 50 céntimos. Con su diseño todo, mira. Vale más, pero solo a 50 céntimos. Sí. Mira. Qué buen estampado. Sí, mira. No está ni cuarteado, nada. Nada. Está bonito. Mira qué bonito. Aquí hay enterizos. Todo esto es ropita de baño, ¿no? Sí, ropa de baño. Enterizo. Mire, el elástico está bien, ¿ves? Aquí lo que tienes que... Si te compras una ropa de baño, lo primero que tienes que ver son los elásticos. Es lo primero. Si lo ves que ya está cediendo, ya no sirve. Buen dato. Aquí hay otra. Mira, está bien el elástico, pero este lado no. Miren el elástico aquí y miren el de aquí. Mira, este está más alto. Este ya se vio mucho.
Entonces, ya fue. Sí, ya no, ya. Eso es lo que tiene que ver sin más. Es de como un chorcito negro que da precioso. Este yo lo he comprado en el centro a 5 soles cada bolsita. Y aquí está sol. ¿A cómo está, mamita? Un sol. ¿Es para fabricar pirimiles? No, esto es para pulsera, hacer bordado, para las blusas. De repente quiero decorar una blusa o pulsera para hacer tejido. Bueno, para pulsera. Por ejemplo, lo que su gorrita tiene de usted, eso también se encuentra acá. ¿Es esos adornitos, pues, ¿no? Es esto, mire. Ah, bien, ¿ah? Para decoración. Y a un solo encuentro. Gracias. En el centro están a 4 o 5 soles. Y acá es normal también que hagan operativo, ¿no? Sí, hacen bastante operativo. Bueno, lo bueno es que la policía, aunque sea, está circulando acá. Sí, de celulares, sobre todo. ¿Cómo así? Ah, vienen prohibidos. Ah, si el celular ha sido, es robado, ¿no? Sí, pero lo bueno es de que también hay la seguridad aquí, pero de alguna forma. La seguridad. Intimidad a los delincuentes, ¿no? Sí. No hay mucho robo hoy aquí. Sí. 2 de la mañana es un buen horario, que donde se encuentran las mejores cosas. Sí, 2 de la mañana. Ya saben, amigos, si este video llega a los 20.000 likes, me van a ver a las 2 de la mañana en Tacora. 20.000 likes, me van a ver a las 2 de la mañana en Tacora. Esa es la avenida Nicolás Ayón. De Nicolás Ayón bajas todo hasta llegar a 28. Cruzando 28 llegas ahí al, le llaman a esos sectores que para remates, así. Son como galerías, ¿no? Y acá en Nicolás Ayón queda su cochera de usted, ¿no? Sí. Ahí para que puedan guardar su carro, su moto, ya saben, amigos. Cuando se vayan no lo van a encontrar con ningún rayón, en perfectas condiciones. Y te vas a ir más que contento con tu compra. Gracias. Le digo a él, yo nunca camino tan rápido. Ya me paso ahí. Y bueno, amigos, no olviden suscribirse, dejar un like, activar la campanita, que de nada les cuesta. 20.000 likes para cumplir el reto de las 2 de la mañana. Sin mucho más palabreo, ¡hablamos batería! Compramos ropa de 50 entonces, ¿ya? Ya sabes, ¿ya? Y bueno, amigos, antes de terminar este bonito video, la señora que nos ha llevado a conocer el point de la ropa a 50 céntimos me pidió un gran favor, que haga viral este caso de las mamitas de las Lomas de Ocucaje, que están pidiendo apoyo, amigos. El 11 de diciembre ellos están organizando una gran chocolatada para los niños de la zona que está ubicada en Ica, las Lomas de Ocucaje. Por favor, apoyemos. En la descripción les voy a dejar mayor información y el contacto. Hermanos, este comedor que pertenece a nuestro pueblo, las Lomas, donde nuestros niños carecen de mucha necesidad. Pero nosotros somos un pueblo naciente, un pueblo que necesita apoyo de todos los corazones nobles que nos quieran apoyar. Pido a todos mis hermanos que nos apoyen, a todos estos niños, porque la pobreza acá es extrema y todos nos estamos uniendo para que nuestros niños perciban del alimento, de un desayuno, de un almuerzo. Como pueden ver, nuestro lugar donde comemos, en nuestro comedor, y tenemos mucho por proyectar, mucho por progresar, pero queremos que también nos apoyen para poder hacer y tener que llevarle un pan cada día a mis niños. Les pido por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que por favor nos apoyen para que nuestros niños tengan un desayuno que comer, un almuerzo que comer. Recién 3 días, ¿no? Ya estamos 3 días activos aquí tratando de incrementar cada de sus día bolsillos. Más un poquito más para poder preparar los alimentos de sus bolsillos. A la señora le das 10, de nuestros bolsillos estamos las madres que también tenemos nuestros ingresos, no digamos en abundancia, pero lo poquito que tenemos estamos también tratando de aportar. Gracias, esperamos prontamente su ayuda, que Dios me los bendiga a todos. Así es, acá están así preparando para los niños desayuno, y están tomando hacer los desayunos. Cada uno trae de su casa sus pocillitos
y no tenemos mesa, pero así nomás estamos acomodando para los niños. Acá, es que no hay pocillito, mira, los niños así, están tomando los niños su cualquiercito. Y así estamos poco a poco, y ya tenemos local para hacer esa comedor popular para Asociación Las Lomas de Cocaje. Acá necesitamos, gracias, bendiciones, nos pedimos más apoyos, gracias.